regalo cositas guapas. ¿Cómo vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con No Thank You para todos vosotros. Yeah, let's do this. La verdad es que no me esperaba en absoluto que tendríamos tanta marcha en los primeros episodios con nuestro querido viejo. Madre mía, bro, qué caña nos ha empezado dando la ruta, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a seguir adelante entonces con esta historia que tiene pinta de muy interesante y muy divertida. Ya he estado revisando las opciones a elegir antes de nada, por si acaso. Así que tengo que hacer esta vez como se me dice y quedarme cutecito. Decidí hacer lo que Ryu me dijo. Si permanezco atrás, podría ser capaz de ver al viejo. ¿Sabes por eso? Lo cual quiere decir que Maki-chan y Hiroshi están en la misión y estaré encargándome del bar con Ryu, justo como habíamos decidido inicialmente. Una vez que la reunión se terminó, todos regresaron a sus puestos inmediatamente y continué preparándome para abrir el bar. En momentos como este, en los que todos realmente están estilosos y profesionales y guays. No thank you. Perdón. Ahí se me ve un mejor plano. Oh, esto ya lo conocemos. ¡Oh, psicópata! ¡Tú no! ¡Psicópata! ¡Y tenía cara de bueno! ¡Gilipollas! Todos los que tienen cara de santo llegan a ser psicópatas, si os dais cuenta. Y yo también. También, si os dais cuenta, parezco una santa, pero tengo... soy una psicópata. En fin, no cuela. Buenas noches. Hiroshi y Maki-chan se fueron a casa alrededor de la medianoche. ¿Harán cosas nazis? Vale. Perdón. No soy la única que lo estaba pensando. Digo, ¿eh? El escondite va a ser asaltado mañana, así que el equipo de la misión va a casa temprano. Eso está guay. Desearía que pudiera ir. Ryu y yo fuimos dejados solos en el bar. Esta noche el menú de la comida cambió para que pudiésemos encargarnos sin Maki-chan. Parece que esto sucede ocasionalmente, así que ellos tienen uno preparado en momentos como este. Ryu se encargó del bar tan naturalmente. Nunca te darías cuenta de que Hiroshi no estaba en el mostrador y Maki-chan no estaba en la cocina. Parece que no voy a tener nada que hacer a este paso. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ya! Yeah. ¡Ay! ¡Es Boom Boom! ¡Irasshaimase! ¡Bienvenido! Ryu estaba en la cocina, así que lo recibí en su puesto. Cuando Ryu salió de la cocina, él solo miró hacia Boom Boom y se dirigió hacia los otros clientes. Oye, no le agradas mucho, tío. Boom Boom miró hacia el menú, sonrió y miró arriba. Yo me preocuparía de que este tío tenga tan controlado el tema del bar. No sé. Así que Akiyama y el jefe tienen el día libre hoy. No. Soka. Inui-san mo desu. Ya veo. ¿El señor Inui está afuera también? O-san... ya nakatta. Inui-san wa anmari mise ni konai kara. Hace todo lo posible. Haru hace todo lo posible por aparentar normal en plan... El viejo... quiero decir, es... Viejo, quiero decir, el señor Inui no viene al bar mucho. Ya, kyou wa kimi to Kurosawa-kun dake? Mezurashii ne. ¿Así que sois tú y Kurosawa hoy? ¡Qué inusual! ¡Haru! ¡Yes, sir! Me encanta, tiene una voz así, Dios. Tengo que reconocerlo, a mí normalmente no me gustan los hombres así del estilo de Ryu, pero es que tiene algo que me encanta. Cuando escuché mi nombre y miré para ver a Ryu directamente dirigiéndose hacia mí, hacia la cocina con su... ¡Ah! Perdón. Miré para ver a Ryu dirigiéndome hacia la cocina con su barbilla. Ah, gomen ne.
ちょっと用事。 Oh, lo siento, volveré ahora mismo. Dije, dejando a Bunbun y dirigiéndome hacia la cocina. Podía decir que Ryu y Bunbun estaban teniendo alguna clase de silenciosa conversación detrás de mí. Fui hacia la cocina, pero realmente no tenía nada que hacer. Ryu me había hecho venir hasta aquí para que él no para que él pudiese lidiar con Bunbun. Supongo que solo lavaré algunos platos para pasar el tiempo. Yeah, why not? Miré hacia el monitor después de un rato, y parecía como que Bunbun ya se había ido. Esta cosa es bastante útil. Y así regresé. Eran sobre las 2 de la mañana. Normalmente iría a casa cerca de por aquí ahora. Agatte iso. Puedes ir a casa. ¿Ryu? Tetsudau shi. No, voy a ayudar. Ryu no respondió realmente hacia mi respuesta. Él no parecía ni feliz o molesto. Así que solo me quedaré y ayudaré a Ryu. No sé si de hecho él vendrá esta noche, pero quiero intentar esperar por el viejo. Yo lo entiendo. 4 de la mañana. A las 4 de la mañana vino y cerramos la tienda. Terminé limpiando y me cambié. Supongo que el viejo no viene hoy. Quizá debería esperar un poco más. Decidí quedarme alrededor de la oficina sin ninguna razón. Y entonces él vino. ¡Hurry! ¡Osa! ¡Viejo! Corrí hacia él con una sonrisa. ¡Yay! No le he visto desde que sucedió aquello. ¿Tú te quedaste hasta la hora... hasta el cierre hoy, ¿eh? El viejo parecía un poco sorprendido. ¡Yay! Normalmente me voy a las 2 de la mañana después de todo. Decidí quedarme porque pensé que podría verte. Tú ahora... Estaba sonriendo y el viejo parecía un poco frustrado. Dije que él estaba frustrado, pero no era tan obvio. Aún así, puedo totalmente decirlo. Bueno por ti que permanecieses tan tarde. Él se recuperó rápidamente, poniendo su mano en mi cabeza como de usual. ¡Qué maduro! ¿Mm? El viejo huele un poco diferente de lo usual. Me pregunto qué es. Parece vagamente familiar. ¿Ah? Por una vez me alegra que Haru sea tan chuchil. ¿Mm? ¿A qué huele? ¿De alguna manera pescado? ¿Qué es esto? Otsukaresama desu. Buenas noches. Ryu, tío, tenías que interrumpirme en el peor momento, pero... Madre mía, que Sassy está incluso así, por favor, que se me pan los ojos. ¿Cómo fue? Ryu informó lo que va sucediendo mañana. Yoteidori, Maki-san to Akiyama ga mukaimasu. El señor Maki y Akiyama estarán dirigiéndose como planeamos. Souka. Ore mo zuiji jōkyō wa kakunin suru. Maki ga tsuiteireba daijoubu daro ga, omae mo nani ka areba gokeru you ni shite oite kure. Ya veo. Estaré comprobando las cosas por el momento. Debería estar bien desde que Maki-chan va, pero asegúrate de que estás preparado para actuar si cualquier cosa sucede. Hai. Sí, señor. Ore mo iru yo. Estoy aquí también. En plan, hola. Notes mi senpai. Sou da na. Eso es cierto. El viejo sonrió. Cuando él sonríe de esta manera me hace sentir todo hermoso. No es realmente porque él esté riéndome o tratándome como un niño. Quizás es porque sus ojos parecen tan gentiles. Ya, hasta no koto yoroshiku tanou. Bueno, cuento con vosotros mañana. ¡Ay! El viejo no parecía tener ningún otro negocio aparte de parar por aquí. Así que él solo elevó una mano un poco y empezó a dejar la oficina. No, ore mo kaeru.
¡Yo voy también! Seguí al viejo fuera de la oficina. El viejo parecía un poco problemático, pero él realmente no dijo nada. Seguirá molesto, mi viejecillo. De camino a casa, el viejo estaba en silencio. Él no miró hacia mí mucho tampoco. ¿Ocotteru? ¿Estás molesto conmigo? El viejo miró hacia mí. Ya. No. ¿En serio? Porque créeme que podría entenderlo. Hemos estado a punto de sacar una foto de tu culoteta, o sea... Pensé que él parecía molesto, pero supongo que no es eso. ¿Quizá es más implacentero o frustración? No, el viejo está probablemente confuso. Él no sabe qué hacer conmigo. Pero tan lejos como estoy con Cierne, eso no importa. Así que le dirijo una sonrisa sin cuidado. ¡Yokatta! ¡Bien! Abiertamente me agarré a su brazo. ¡Mata! ¡Heroico toshio! ¡Vayamos a divertirnos por ahí de nuevo! ¡Omae na! ¿Sabes? El viejo dejó escapar un suspiro de frustración. ¡Omae nara aite wa ikura demo iru daro ga! ¿No podrías fijarte solo en cualquier otra persona? Era un comentario extremadamente ordinario. Es cierto. Hay grandes números de personas con las que podría ir si me sintiera con ganas. Ah, demo ore, ossan to yaritai no. Sí, pero quiero hacerlo contigo, viejo. Venga, ¿qué tengo de malo? Ahora en serio, ¿qué tengo de malo? Pregunto. El viejo parecía como que él no podía comprender lo que había dicho. Estaba intentando ser directo también. Pero él es mono y esto es interesante, así que solo lo mantendré de esta manera por ahora. Sore ya, oyasumi nasai. Vale, buenas noches. Ah. Vale. Elevé una mano para dirigir las buenas noches y dejé al viejo. ¡Tadaima! ¡Estoy en casa! Quité mis zapatos y encendí el aire acondicionado. Después de que se enfriara un poco, apagué el aire acondicionado después de una hora y di vuelta sobre la cama. Cerré mis ojos y pensé sobre el viejo. Tío. Él estaba tan mono de nuevo hoy. Estoy de buen humor. Buenas noches. No, thank you. Menuda manera más interesante de no sé. Oh, alarmas. Me estiro, no sé. Ha sido pensar en camas y ha sido como... camita. Apagué la alarma de mi teléfono. Eran cerca de las 10 de la mañana. Me levanté un poco más temprano de lo usual. Bebí algo de zumo. ¡Madre mía, cállate, Navi! Hice algunos ejercicios ligeros. Encendí el aire acondicionado y tomé una ducha como usualmente hago. Yo también tarareo en la ducha. Hiroshi y Maki-chan han ido a esa misión guay. Supongo que ellos podrían haber terminado por ahora. Me pregunto qué clase de pruebas se encontraron. No puedo esperar para escuchar sobre ello. La cosa será un poco diferente ahora que no he ido. Me vestí en el aire frío después de salir de la ducha. Até mi cabello. ¡Y me voy! ¡Ittekimas! ¡Me voy! ¡No, thank you! Siempre que sale así de su estilo me recuerda... estilo español tal cual, en plan ¡ole! Todos se reunieron en la oficina cerca de las 3:30 de la tarde, antes de que el bar se abra. Aparentemente el viejo y Ryu habían estado permaneciendo en el bar y manteniendo en contacto con el equipo de la misión. Hiroshi y Maki-chan fueron a casa por un rato después de la redada y entonces vinieron al bar. Hiroshi estaba conllevando la prueba. Aquí está el hard disk y los DVDs que encontramos en la habitación. El disco duro, perdón. No sé por qué me ha venido el English. Oh,
Deben de ser las pruebas de algo travieso. Ah, Gokuro-san. Sí, buen trabajo. ¿Shouko, dónde está? ¿Qué clase de dispositivo encontraste? Evidence, perdón. ¿Qué clase de pruebas encontraste? Intenté preguntar a Hiroshi. What? ¿Nani? ¿Keko yabakatta no? ¿Qué? ¿Fue bastante malo? Ura DVD o atsukateta. Snuff ke no kanari yabai kanji no. Estaban encargándose de DVDs ilegales, algunas películas y unas cuantas cosas bastante malas. Snuff. Ah, setudan ke toka souyu yatsu. Title dake da kara honmono ka dou ka wakaranai kedo. Algo así siempre me recuerda a Course Party de una manera muy hardcore. Sí, como desmembramiento y cosas como esto. Solo encaja con los títulos. No sé si son reales aún así. ¿Por qué algo me dice que sí? Ya veo, esto es bastante malo. El viejo tomó el disco duro de Hiroshi y estaba a punto de colocarlo en el ordenador. Inui-san. Señor Inui. El viejo se detuvo cuando Ryu habló. ¿Qué pasa si tiene alguna clase de virus en él? Esta máquina tiene un software de antivirus comercial instalado, pero también tiene nuestra cuenta de datos en ella. Y por alguna posibilidad... Cierto. El viejo pensó por un momento, entonces miró hacia mí. Haru, omae de ii. Kore o motte kuwasii yatsu no tokoro ni itte kite kureru ka? Haru, puedes encargarte de esto. ¿Podrías hacerme un favor y llevar esto a un tipo que sabe lo que él está haciendo? Waka. Va. Matte kudasai. Ikura nan demo, kore ni tanomu no wa risku ga takasugimasu. ¡Oe! ¿No soy tan malo? Un momento. Di lo que quieras, pero pedirle de hacer algo como esto es demasiado arriesgado. ¿Le? Ryu anunció su desaprobación. Para cortar, él piensa que soy un idiota y no confía en mí. Pero na, omaetachi wa kaiten no junbi ga aru daro. Kaiten made ni morotte kureru ka dou ka mo wakaranai zo. Pero no necesitáis prepararos para abrir el bar. No podéis estar seguros de que regresaréis antes de la hora de la apertura, ¿cierto? Básicamente, no importa si estoy aquí o no. En plan, soy... prescindible. Vale, gracias, viejo. Me acaba de doler en la patata. entonces iré. Duda el Hiroshi el perceptivo, pero quiero ir también. Pero quiero ir también. ¿Joder? Ryu miró hacia mí elevando mi mano y entonces miró hacia el viejo de nuevo. Les acompañaré. Le acompañaré. Ryu-san to Haru de desu ka? ¿Tú y Haru? Soda. Tashou nara okuretemo mondai nai daro. Sí, no debería ser un problema si llegamos un poco tarde. Yo y Ryu, qué inesperada combinación. Wakatta. Soste kure. Ya, ni yo me lo esperaba, ya estaba esperando ir con Piyoshi. What the fuck? Vale, haz eso. El viejo se levantó y contactó con alguien. Renraku ga tsuita. Escuché de vuelta de él. El viejo nos dijo dónde nos estaríamos encontrando con el chico. Labujo nano. ¿Es un motel? Ah, así ga tsukinikui rashii. Sí, es más duro rastrearlo. ¡Love Hotel! ¡Tanoshimi da! ¡Un motel! ¡No puedo esperar! ¿Tanoshimi? ¿No puedes esperar? Deba, itte kimasu. Nos vamos. Ryu cortó mi conversación con el viejo a la vez que mi corazón se llenó con esperanzas y sueños por el motel. Ryu cogió las cosas y le seguí fuera de la oficina. ¡Itte kimasu! ¡Regresaré!
ir a un motel con Ryu, no puedo esperar. No, thank you. No, no creo que sea tan maravilloso. Entramos a una de las habitaciones en el motel. Dentro encontramos a un hombre de apariencia decaída. No podía decir cuál mayor era él. He escuchado la historia ya. Sí, por favor. Ryu colocó el disco duro y los DVDs en el escritorio. Había números en la superficie de los DVDs. Hiroshi dijo que eran alguna clase de vídeos extremos. El hacker empezó a analizar los DVDs. Parece que esperaremos un rato. Oh, parece que él ha acabado con algo. Protecto mo, virus mo nai. Tada no eizo disk. Miru. No hay encriptación o ningún virus. Solo es un disco de vídeo. ¿Quieres ver? Sí. Vine y eché una ojeada hacia la pantalla con él. Ryu miró hacia mí cuando me senté cerca de él, pero él no dijo una palabra. El contenido era justo como Hiroshi describió. Ryu aceleró a través de la mitad de ello y entonces lo apagó. Creo que él va a comprobar todos ellos ahora y seguimos teniendo el disco duro. ¿Esto sí es lo mismo? Sí. Ryu asintió e intercambió asientos con el hacker de nuevo. Él hizo clic en la ficha de vídeo desencriptado. Más porno violento, pero era diferente de los DVDs. Parecía que estaba firmado con una cámara oculta. Ryu miró hacia el hacker. ¿Por qué solo este estaba encriptado? No lo sé, pero la mayoría de los vídeos están dentro de los últimos 2 años y filmados con una arreglada cámara. Este es el único viejo. Es de hace 8 años. La cámara es diferente también. Puedes falsificar los datos escritos en la ficha, pero no creo que haya sido pretendido. No hay códigos ocultos en los datos. Ryu pensó por un momento, pero entonces miró hacia mí. ¿Nani? ¿Qué? Chotto kininaru koto ga aru kara, omae wa saki ni modore. Vuelve sin mí. Hay algo que quiero buscar un poco más. ¿Motteru yo? Esperaré. Sassato sore o todokero. Date prisa y toma esto de vuelta. Él dijo duramente. Parece que él está decidido de que no funcionará conmigo ayudando. Oh, bueno. ¡Hoy! ¡Vale! Haré lo que se me ha dicho hoy y regresaré. Tío, estábamos en un motel y todo. Quizá debería tomar un taxi de vuelta también. No, thank you. Ese es nuevo, me acaba de gustar. Oh, narimilla y tal. Bueno, ahora será... ¿Me equivoco? Sí, será lo de... ¡Oh, que me han asaltado! ¡Madre mía, no me lo esperaba! Tiroso. What is this? ¿Puedo ver el cielo? ¿Pero por qué? Oh, bien, ¿estás bien? Un hombre infamiliar parecía aliviado de que me despertase. Estoy fuera de ello, no puedo realmente responder. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No puedo realmente recordarlo. ¿Perdí mis recuerdos de nuevo? Me levanto. ¿Puedes levantarte? ¿Debería llamar una ambulancia? Shut the fuck up. Estoy bien, probablemente. Mi cabeza estaba dando vueltas. Y había un perforante dolor en mi cuello.
Sigues un poco inestable. Quizá deberías descansar un poco más. Daijoubu. Arigato. Estoy bien, sí. Gracias. Madre mía. Elevé una mano hacia el concierne desconocido. Extraño, bueno, y dejé el callejón. Esto es cerca del bar. Regresaré al bar por ahora. Una vez que finalmente llegué a la oficina, Ryu estaba inspeccionando mi cuello. Realmente no sé qué sucedió, pero cuando entré estaba en un callejón cerca del bar. Y cuando fui al bar desde ahí, Ryu había regresado antes que yo. ¿Yaquedo desu ne? Tienes una quemadura. Suka. Ya veo. Ryu informó al viejo sobre mi herida. Deseaba que él me lo dijese, el tema de la herida, primero. Pero supongo que tengo una quemadura, ¿eh? ¿Soto de neteta kara hiyake shichatta? ¿Es una quemadura del sol porque me quedé dormido fuera? Ryu suspira como... ¿Qué eres, idiota? Kono ato wa stangan daro. Ichio hiyashite oke. Es probablemente una marca de una pistola paralizante. Deberías poner algo de hielo en ella. Ryu miró hacia Hiroshi. Hiroshi parecía intuir algo desde la mirada de Ryu y dejó la oficina. ¿Ah? ¿Una pistola paralizante? ¿Pistola paralizante? ¡Oh! ¿Y qué? ¿Por qué estás gritando de repente? ¡Hai! ¡Stangan! ¡Sí! ¡Fue una pistola paralizante! ¡Soyeba, kaeri ni nanka birito shita yona kiga shinai demo nai! Pensando en ello, de alguna manera recuerdo algo haciéndome chispas. ¡Oh! Busqué alrededor de mis bolsillos. ¡Saifu ga nai! ¡Kaban mo motte nai! ¡Neteta toko ni otoshita kamo! ¡Mi cartera se ha ido! ¡No tengo la mochila! ¿Quizá los dejé caer donde me he caído dormido? ¡Ya! ¡Torareta ndaro! No, creo que fueron probablemente robados. ¡Torareta! ¡Souka! ¡Robados! ¡En serio! ¿Saifu ni wa nani o ireteta? ¿Tenías algo en tu cartera? ¿Okane dake dakedo? Solo algo de dinero, pero... ¿Oka ni nani ka nakushita mono wa? ¿Perdiste algo? ¡Ma! ¡Ketai mo nai yo! ¡Oh! ¡Mi teléfono no está! ¡Ketai wa jibun no hea ni wasurete kita dake daro! Probablemente lo olvidaste en tu habitación. Hiroshi salió de la cocina para llevar esta frase. Sí, eso es probablemente cierto. Te hice un paquete de hielo. Ponlo en tu quemadura. Tomé el paquete de hielo y lo puse en la espalda de mi cuello. Es dulce y frío. Se siente bien. Miré dentro de esta cámara que vosotros recuperasteis. Maki-chan miró hacia el viejo. ¿Cámara? Una sobrellevada cámara web que tomamos cuando hicimos la redada en la habitación que el señor Maki encontró. Maki-chan es bastante increíble. Es una cámara web. La cámara en sí no tiene fuerza en ello y no está conllevada por baterías. No debería haber nada por lo que preocuparse desde que cortasteis la energía. ¿Por qué tenían una cámara? Es duro creer que ellos podían haber predecido la infiltración. Probablemente para mantener un ojo en sus trabajadores. Hiroshi empezó pensando.
Entonces no sabemos por qué Haru fue atacado, ¿no es así? Oh. Sí. El viejo parecía un poco frustrado y cruzó sus brazos. Hard disk sono mono ni nani ka. Tatoeba, hashinki tekina mono ga tsukerarete ta toka. Quizá había algo en el disco duro, como un dispositivo de rastreo o algo. Kanousei ga nai wake janai ga. Hard disk o ubawareta ima tonatte wa tashikameyou ga nai na. No es imposible, pero no tenemos manera de confirmar esto desde que el disco duro ha sido robado. So desne. Eso es cierto. ¿Kokoroatari aru ka? ¿Tienes alguna idea? Nai. Nope. Yo siempre digo, nope. So ka. Oh. Hiroshi pensó por un momento, entonces miró hacia mí. Hard disk. Teiyu ka, mushiro Ajito shugeki kankei ka. Supongo que no sabemos si está relacionado al disco duro, o la redada en el escondite más bien, o de ti mismo. ¿Ore no mondai? ¿Yo? Wakannai kedo, kyoku nakusu mae ni nani ka atta kamo daro. No lo sé, pero quizá algo sucedió antes de que tú perdieses tus recuerdos. Oh, naruhodo. Oh, ya veo. Eso es cierto, tengo amnesia. ¡Qué buen actor es el hijo puta, eh! El viejo pensó un rato y buscó para poner su mano en mi cabeza. Ma, hard disk da que o totte itta koto o kangaeruto, Haru jishin ni wa kore ijou kiken wa nai daro. Bueno, considerando que todo lo que ellos tomaron fue el disco duro, Haru probablemente está fuera de peligro ahora. Kiken na me ni awasete warukatta na. Ore no chousa wa fujibun datta. Siento haberte puesto en peligro. Supongo que no investigué lo suficiente. Voy a encargarme de esto, pero tú deberías estar en guardia por un tiempo. ¡Ay! ¡Vale! Ano, Inui-san. Vale, y esto ya lo conocemos. Es so cute. El viejo es tan mono. La verdad es que... Por ahora solo vamos a encargarnos de esperar y ver la aproximación con Rikuto y Garashi. He terminado aquí por hoy. Buen trabajo a todos. Seguid así. ¡Hai! ¡Sí, señor! ¡Hai! ¡Sí, señor! El viejo sonrió hacia mi enérgica respuesta y se fue. El bar se abrió como de... a la hora usual, como que nada era diferente. Estaba completamente inafectado por nuestro inoficial trabajo. Ah, esto ya es conocido. Ok. ¡Ay, madre mía! La verdad es que se ven muchos detalles y muchas cosas diferentes con las rutas. ¡I love it! Sinceramente, no sabes cómo te va a impresionar este tema del juego con las distintas rutas y todo. A mí me mola eso de que te sorprenda en cada ruta, de alguna forma. Y que siempre tengas que averiguar algo más y más con la ruta, tengo que reconocer que está muy bien hecho el juego. Quiero ir a casa con el viejo, pero... Él ya se ha ido. Comprobaré la oficina solo para asegurarme aún así. Él no está aquí después de todo. Haru. Oh, es Hiroshi. ¿Kaeru ka? ¿Vas a casa? Ah, kaeru. Sí, vamos a casa. Oh, limpié y preparé las cosas para mañana y me fui con Hiroshi. Estaba herido, así que ellos me dejaron ir a casa más temprano de lo usual. ¿Kubi, daijoubu ka? ¿Está tu cuello bien? Mada chotto itai kedo, heiki. Sigue doliendo un poco, pero estoy bien. Sokka. Ma, demo hiyake ni kiyotsuke naito ne. Oh, pero mejor que tenga cuidado sobre las quemaduras de sol, ¿cierto? ¿So, nano ka? ¿En serio? ¿Sa? ¿No lo sé? Jibun kara itte oite sa mo nai daro. Tú eres el primero que dije que lo dijo en primer lugar. No vayas diciendo no lo sé. ¿So kamo? Supongo. Caminamos hasta casa, hablando sobre cosas estúpidas de esta manera.
Dije que estaba bien, pero Hiroshi caminó de vuelta hacia mi apartamento solo por si acaso. ¡Arigato! ¡Bye bye! ¡Gracias! ¡Bye bye! ¡Ah! ¡Matana! Sí, hasta más tarde. Hiroshi me levó una mano y se fue. Él es tan buen chico. ¡Tadaima! ¡Estoy en casa! Regresé, encendí el aire acondicionado para enfriar un poco y entonces me arrastré hacia la cama. ¡Buenas noches! No, thank you. De otra manera, ¿sabéis ahora la manía que he pillado por no thank you? Y no es una broma. Cuando vuelvo a casa normalmente hago lo mismo que Haru, en plan toda animada, ¡Tadaima! Que mi madre se queda flipando y piensa, ¿pero tú tan animada y eso? Me lo ha pegado Haru. Vamos a ver. Vamos a seguir adelante con esto. Yo quiero estar con mi viejo. Quiero estar con mi viejo. Perdón. El viejo miró hacia Hiroshi y Maki-chan. Entendido. Como siempre. Los dos respondieron, se cambiaron y se fueron. ¡No, thank you! Yo no voy a ir de misión, ¡jo! Maki-chan y Hiroshi trajeron al hermano de vuelta hasta el bar. ¡Ojo! Por supuesto, esto no cambia. Bueno, ¡jo! Me habría gustado empezar una redada. ¡Viejo guapo! ¡No, thank you! Oh, todo esto, yes, I fucking know. Pero bueno, supongo que hay que hacerlo para pasar al siguiente capítulo. ¡Yah! Con Big Me. ¿Qué? ¡No, thank you! ¡Vais a besar mi culito, macabras! ¡No, thank you! ¿Qué voz desgarradora me ha salido ahí? ¿Como una estrella de rock? ¡Psicópata! ¡Quiero matarlo! El amigo de Hiroshi se fue con la ficha que el viejo le dio. Lo cual tenía su información, su reporte, su informe final en él. Hiroshi estaba silencioso por un rato, mirando hacia la puerta de la oficina, pero él parecía un poco aliviado. Espero que las cosas empiecen a ir bien por él. Oh. Sí. Comparado al rostro genuinamente aliviado de Hiroshi, el viejo parecía un poco seco. Solo yo me di cuenta de la expresión del viejo, Hiroshi no lo hizo. El viejo no parecía concierne sobre nadie más. No, thank you. Él también lo sospecha, totalmente comprensible. Yo lo entiendo. ¿Osan? ¡Oh, viejo! ¿Nanda? ¿Qué? Después del trabajo caminé a casa con el viejo. Le pregunté sobre su repentina expresión de antes. No pareces totalmente satisfecho. ¿Suka? ¿En serio? Como que algo te está molestando sobre el hermano pequeño, lo sabes. Sí, quizá. El viejo dijo dubitativamente, con la misma expresión en su rostro. Él se dio cuenta de que yo estaba mirando hacia él y sonreí un poco. Al final de todo es solo un trabajo y él es solo un cliente. No debería envolverme demasiado, ¿sabes? Él no parecía deprimido o preocupado. Si tenía que describirlo, supongo que diría contemplativo, juzgado por su expresión. Oh, viejo, viejo. Él
es siempre amable. Él siempre tiene esta clase de expresión en su rostro. Realmente no lo sé, pero él probablemente hace este rostro cada vez que algo como esto sucede. Sí. Chushoka. What? What the fuck? ¿A mí viene eso? What the hell? Besémonos. ¿Ah? ¿Qué? El viejo parecía en shock hacia mi propuesta brutal. El viejo sonrió hacia mí como si dijese, ¿esto de nuevo? Ya, ¡gyushio! Entonces, ¿qué tal un abrazo? ¿Que somos los osos amorosos ahora? Solo abracé al viejo duramente. No lo sé. ¿Y qué voy a hacer contigo? No sé, pero de alguna manera cuando estoy pensando en eso, no sé por qué me siento aliviada y me dan ganas de... Holy crap. Él me dio palmas en la cabeza con su gran y cálida mano. La mano del viejo se sentía grande, gentil y dulce. ¿Ah? Esto de alguna manera parece como que yo soy quien se había rendido aquí. Bueno, ¿qué más da? ¡Lo de Opai! ¡Me encanta este ¡Opai! ¡Vamos, no seáis así conmigo! Sigo diciendo, what the fuck pasó aquí. Sigo diciendo que hay algo muy sospechoso aquí. Llamaré al viejo. Nanda, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo malo? La voz del viejo sonaba un poco sonolienta, como que él había acabado de despertarse. ¿Cómo será recién levantado? Así que... Empecé explicándole al viejo. Le dije que escuché a un bebé llorando cerca la otra puerta y seguía por una hora, así que fui a comprobarlo y encontré a una niña pequeña colapsada. ¿Kodomo? ¿Una niña? Chichai onnanoko. Sí, una pequeñita niña pequeña. Omae no tonari ni kodomo ga sunderu nante hanashi wa kiite nai ga na. No sabía que había una niña viviendo a la siguiente puerta de ti. ¿Ore no tonari no ie no hito shitteru no? ¿Conoces a mi vecino? Ah, yachin ga okure gachi da to oya kara soudan sareta koto ga aru. Sí, el arrendatario venía a hablar conmigo sobre ella porque ella siempre tardaba con el alquiler. Sou nano ka. Oh, ¿en serio? ¿Sore de? ¿Así que? Ah, sore de denwa shiyou to omotta nda kedo. Denwa nakute, ore mo keitai motte nakute. Así que pensé que debería llamar a alguien, pero no había un teléfono en el apartamento y no tenía mi móvil conmigo. Demo heya sugoi kitanakute, kusakute. Onnanoko yowatteta kara, ore no heya ni tsurete kiteru. Pero la habitación estaba sucia y apestosa y la niña estaba realmente débil, así que la traje de vuelta a mi apartamento. ¿Tsurete kitano ka? ¿La trajiste de vuelta a tu apartamento? ¡Sí! ¡Ikan na! No deberías haber hecho esto. ¡Y la dejo entre la suciedad, bitch, please! ¿So nano? ¿En serio? ¡Jindou-tekina kenchi kara wa tomokaku! ¡Omae ga shita koto wa fufou shinryu to miseinensha ryakushi da! Pero solo tú y yo lo sabemos, cariños. Humanitario concierne aparte. Tú... Te traspasaste y secuestraste a una menor. ¿Tú? Ma, sude ni yatte shimatta koto da kara shikata nai ga, tsugi kara wa kiotsukero. Bueno, lo que está hecho, solo sé cuidadoso la próxima vez. ¡Sí! Toriaizu 119 de kyūkyūsha wa yobe. Yatta koto wa shōjiki ni hanashite ii ga, tada no rinjin da tte koto wo kyōchou shite kakawaru na. Por ahora, marca el 119 y llama a una ambulancia. Tú deberías ser honesto y decirles lo que hiciste. Pero...
Estrecha esto de que tú eres solo un vecino y no te envuelvas más. Bakatta. Kyūkyūsha wa 119 ne. Vale, 119 llama a una ambulancia, ¿ah? Shiranakatta no ka. ¿No sabías esto? Oboete nai shi. No lo recuerdo. Ah, soieba so datta na. Ah, es cierto. Tonikaku, ato wa byouin ya keisatsu ni makasero. Moshi yaekoshii koto nari you nara, ore ni mata rennaku shiro. Nantoka shite yaru. De todas maneras, dejemos que el hospital y la policía se encargue del resto. Si las cosas empiezan a volverse complicadas, llámame. Averiguaré algo. ¡Ah! ¡Vale! Ya, kiruzo. Vale, voy a colgar. ¡Ah! ¡Arigato! ¡Sí! ¡Gracias! Llamé al 119 inmediatamente después de que él colgó. ¡Oh, qué majo el viejo! Soy una morada. ¡Uy, ahora zombie! ¡Me encanta! Y es que es tan bueno. ¡Ataque zombie! ¡Tan bueno! ¡Me encanta esto! Maki-chan en plan, ¡qué bueno! Y de repente... Es una monada, es que me encanta. Bueno, luego le cambia el nombre a CJ, pero... Yo no entiendo por qué, tampoco tiene unas cejas enormes. ¡No, thank you! Ay, este fue el gran momento en el que me enamoré del... No habéis escuchado nada. Sassato kaere. Date prisa y ve a casa. Oh, 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 espera. Oh, pai, oh, pai. Era casi como que él ni siquiera lo sabía. Oh, oh, pai. ¡Esto no es justo! Has roto todas mis esperanzas. De todas maneras, hay que dejarlo aquí, cositas guapas. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este episodio de No Thank You para todos vosotros. ¡Madre mía! Ya en el capítulo 3, pero tengo muchas ganas de ver cómo va a seguir la ruta de Inoue-san. Tengo unas ganas que me muero. Así que espero que hayáis disfrutado por ahora y nos vemos en el próximo episodio de No Thank You. ¡Bye!